...de la papeleta, los planes que tiene el pit -CNT para llegar a recolectar las firmas y las distintas posturas que existen actualmente en la central sindical. Recibimos ahora a Gerardo Rodríguez, integrante de la mesa representativa del pit -CNT. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, empecemos gracias. por conocer cómo transcurrió el debate de, de ayer, que por cierto cambiaron los contrapesos iniciales. En realidad... Eh, el día siguiente a la última mesa, a la mesa de agosto del 10 de agosto, este, o mejor dicho, a partir del secretariado siguiente, nos pusimos la tarea de crear una comisión donde se vieron, donde estaban representadas todas las orientaciones ideológicas que están que convivimos, digamos, en el secretariado para ver en primera instancia este, confluir, digamos, en una papeleta única. Había ahí una, un desafío grande. Este, donde tenían que, respetando eh, en un 100% lo que se había resuelto, con una mayoría de 16, 14 y 14 abstenciones, tratar de, este, como les decía, confluir en una papeleta única que pusiera detrás de, de la misma por lo menos a los 30 sindicatos que se habían expresado a favor de un plebiscito. Eso este, tenía tuvo digamos un trabajo muy arduo, de muchas horas. Bueno, pero estamos muy conformes por el resultado porque, como decía Leonardo, ayer esa redacción de, de papeleta fue, tuvo un, un apoyo contundente con 44 votos. Y bueno, eh, creemos que aquella situación del 10 de agosto se transforma hoy en una fortaleza donde se encolumnan detrás de, de la iniciativa una mayoría este, muy importante de la mesa representativa. Igual hubo 10 votos pidiendo aplazar la, la votación y cuatro abstenciones, ¿no? Y además AEU plantea, además de esta situación, AEU plantea eh, que no hubo un, el diálogo suficiente para llegar a un consenso importante en esto, ¿no? Eso bueno, es como, como te decía, en el primer secretariado luego de la mesa del 10 de agosto se creó una comisión donde estaban representadas, había dos representantes de cada orientación ideológica, había cinco. Hay, digamos, en el secretariado representadas cinco orientaciones ideológicas. Está la corriente en lucha, eh, Gerardo Cuesta, el grupo conocido como De los Ocho, Articulación y los trabajadores de filosofía socialista, la corriente de pensamiento de filosofía socialista. De cada una de esas orientaciones se, se formó una, una comisión con dos integrantes. Ahí trabajamos varias reuniones, hicimos varios días entre cuatro y cinco días, muchísimas horas, y ahí se pudieron volcar las, las diferentes, los diferentes puntos de vista porque justamente el propósito de esa comisión era la de confluir, digamos, en una papeleta única. Y ahí no se, hizo, no se hizo ningún aporte por estas corrientes, donde este, AEU se ve representada en una de ellas, no, forma parte de la corriente de articulación, y, a, y en esa comisión no se volcó ninguna diferencia. ¿No creen que haya este, una andanada una de juicios al Estado importante, como ellos plantean, si esto se aprobara? No, para nada, para nada. Este, la papeleta dice eh, a texto expreso que la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. Eso de alguna manera garantiza los derechos de las y los trabajadores. Incluso a esta redacción, que tuvo luego del acuerdo político una revisión desde el punto de vista de constitucionalistas y de abogados para darle, digamos, la redacción fina, tuvo el agregado de... Incluir, el Banco de Previsión Social establecerá una comisión especializada en la transición, con el cometido exclusivo de ordenar y conciliar los aportes individuales, respetando y garantizando el derecho de los aportantes a la trazabilidad de sus aportes a lo largo de su periodo de actividad, así como la no pérdida de derechos o beneficios consagrados en la disposición transitoria B'. Está claro que este, con esta redacción y con el ensamblaje que había que darle, a ese acuerdo político desde el punto de vista constitucional es decir había que ensamblar eh, la redacción a lo que es el texto de la constitución quedan este, quedamos amparados digamos a resguardo de cualquier juicio ahora voy a hacer un razonamiento político a ver si, si lo comparte tenemos un país este dividido en mitades eh, esas mitades oscilan la última vez que fuimos a las urnas que fue por la luz se repitió prácticamente igual a lo que había sido la elección Ahora las encuestas dan al Frente Amplio un poco mejor, pero siempre en el marco de una paridad muy grande, digamos, son dos bloques que son muy parejos. Eh, el hecho de arrancar con algunos sindicatos que están en contra o que no están a favor o no están decididos y con algunos sectores del Frente Amplio que también no lo consideran este, positivo a esta jugada, ¿no les da una, una debilidad muy grande, una dificultad muy grande de lograr a, a, ganar un plebiscito? Y segunda pregunta que tiene que ver. Entonces, ¿apelan a que gente que vota a la coalición multicolor apoye esta, esta propuesta? Bueno, ahí hay dos aspectos. Ajá. Uno, que eh, si nos re, eh, remitimos a la experiencia del referéndum contra los 135 artículos, nosotros empezamos con todo en contra. Incluso en medio de una pandemia. Donde era muy difícil llegar a la cantidad de firmas y la superamos ampliamente. Es decir, el escenario adverso del comienzo no es para nada premonitorio de lo que pueda suceder. En segundo lugar, y esto lo quiero dejar bien claro, esta no es una iniciativa contra el gobierno, es una iniciativa a favor de los derechos de las y los trabajadores. Quiere decir que este, es más profunda, que va más allá. Muchas veces se utiliza, o mejor dicho, la herramienta que tenemos consagrada en la Constitución de la democracia directa es un instrumento que tiene la ciudadanía para dar respuesta a este, situaciones, a necesidades que el sistema político no, no, las ha, no las ha atendido. Y este es uno de los casos claros, ¿no? Hace 27 años que están instaladas las AFAP en el Uruguay, hubo 15 años de gobierno progresista y ahora un gobierno coalición de derecha y en ningún caso este, se tuvo una iniciativa de eliminar la SAFAP. Bueno, eso es algo que, que se pregunta a mucha gente. ¿Por qué no lo hicieron en los gobiernos del Frente Amplio? ¿Por qué el PIT-CNT no, no propuso hacer esto o no, o no peleó con tanto énfasis durante los gobiernos del Frente Amplio? Bueno, eh, en realidad el, nosotros teníamos este, definido desde el Congreso de 2013 el hecho de la eliminación de la SAFAP. Si hay una... Una... Lo hicieron con un ministro de Trabajo que venía justamente de la Central Sindical, estamos hablando de Ernesto Murro, quien también fue presidente del BPS, sí, en sí. la gestión Frente Amplia. Y hoy lo hacemos, hoy lo hacemos, como te decía, sin la intención de partidizar esto, porque uh -huh. acá eh, lo remarco, no es contra el gobierno, sino a favor de la gente. Y en ese uh -huh. este, escenario, lo que hay que preguntarse... Este, nosotros no le vamos a ir a preguntar a la vecina o al vecino si vota el Partido Colorado a Cabildo Abierto o al Frente Amplio. Lo que le vamos a decir si está de acuerdo con establecer en 60 años la edad mínima de jubilación. No como obligatoria, sino como establecer ese derecho. Eso es lo que importa. Ah. Y si la gente está de acuerdo con esa, con esa propuesta, con la de elevar las jubilaciones mínimas y la de eliminar el lucro de la SAFAP, bueno, indudablemente entendemos que se va a sumar a la propuesta, Bien. independientemente del, del, del partido que vote. Y aquí hay encuestas, ya hay encuestas que de alguna manera reafirman lo que estoy diciendo. ¿no? Bien, hay tres temas importantes para, para detenernos. Uno es la eliminación de las AFAPs, otro es la edad de jubilación de retiro en 60 años y otro es fijar la jubilación mínima eh, condicionada por el salario mínimo. Empecemos por el tema de las AFAPs, porque allí... Hay una, una crítica que hicieron analistas, especialistas en este tema, y es que se terminaría produciendo una expropiación de los ahorros que tienen hoy los uruguayos dentro de sus cuentas individuales en las AFAPS. Entonces a mí me llama la atención cuando usted dice que esta, esta eh, eh, acción, esta iniciativa del PCNT va para defender los, los, los derechos de los trabajadores, si al final de cuentas se va a terminar produciendo una expropiación de la plata que estos trabajadores tienen en esas cuentas. A mí me surge la pregunta de pensar, ¿qué estaríamos diciendo ahora si una organización se pretende, de alguna manera, ir a las cuentas individuales que los uruguayos tienen en sus bancos y decir vamos a expropiar este dinero? Porque es lo mismo, la cuenta individual que tiene nombre y apellido en una FAP es análoga a una cuenta de ahorro que tiene un trabajador en un banco privado estaría sería una expropiación eh, prudente y acertada que suceda eso con una con un ahorro analía a mí me llama la atención que este ministro de estado o este jurista eh, uh -huh. tan importante sí. hagan apreciaciones sobre el contenido de una papeleta que no conocían porque en realidad esta papeleta ni siquiera todavía no es, no es pública digamos la redacción uh -huh. de la papeleta de lo que se votó ayer por lo tanto, están haciendo crítica a algo que no conoce. Expliquemos. Y el segundo. Pero, y el, no, no es y el, así, digamos. No, no. ¿Qué pasaría con los fondos que están a, hoy tienen los trabajadores en sus cuentas de ahorro de las AFAPS si se eliminan las AFAPS? Te lo dije al comienzo de la nota. Te lo vuelvo sí. a te lo repito. Sí. El Banco de Previsión Social. Esto dice texto expreso. Uh -huh. El Banco de Previsión Social establecerá una comisión especializada en la transición con el cometido exclusivo de ordenar y conciliar los aportes individuales, respetando y garantizando el derecho de los aportantes a la trazabilidad de sus aportes a lo largo de su periodo de actividad, así como la no pérdida de derechos o beneficios consagrados en la disposición transitoria B prima. Pero eso quiere decir que las cuentas se van a mantener en el ámbito del BPS o es otra cosa Con nombre y apellido. que se mantiene la trazabilidad perfectamente de todos los, los trabajadores que pasa, se, se forma el, el fideicomiso, el fideicomiso, el fiduciario de ese fideicomiso tiene que ser una figura pública y el, y el trabajador va a poder seguir la trazabilidad de sus aportes. Déjame redondear la, la respuesta. Hoy en día todos tenemos o todos los que estamos obligados o por voluntad propia uh -huh. eh, tienen aportes a la AFAP, pero no podemos ir a retirar esos aportes. No lo podemos retirar. Es decir, es nuestro, pero es una. Eh, si se quiere, es, eh, la AFAP hace uso de lo mismo, hace. Su negocio no? tiene su ganancia sí. y nosotros lo que podemos hacer es seguir la trazabilidad, pero no podemos retirarlo. El día de mañana en el fideicomiso vas a hacer lo mismo, vas a tener tú la trazabilidad de eso. Pero si el, el fideicomiso en el, que yo lo entiendo pero es una terminar la respuesta Déjame terminar la respuesta. En el caso que fallezca esa persona, va a tener, digamos, una pensión la la, 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 el, la pareja. Es exactamente lo mismo. Entonces no hay forma de decir que se confiscan ningún... Pero hay, hay expropiación. Yo entiendo no, lo del fin? No hay expropiación. Pero en el momento que el Estado genera un fideicomiso... Hay expropiación, ¿sabes cuándo? Cuando te obligan a, a, a tomar tus ahorros y se lo dan a una a una financiera para que los invierta y haga negocio con tu dinero. Ahí hay hay confiscación. Yo, haga hay negocio con tu dinero. La última reforma... Hace lo que hace... esos ahorros. ¿Cómo? El, el cometido de la FAP es... No, el cometido de la FAP es hacer su negocio. ¿Es este, hacer crecer no, el ahorro que el tiene...? No, el cometido su... de la FAP no es hacer crecerlo, es hacer su negocio. La, el, el, el capital transnacional de, esa, de esas empresas lo que quieren es hacer negocio, ¿no? Nadie lo hace... Yo este... sí, hay una cosa que no entiendo, que es... Eh, está bien, se mantiene la trazabilidad. Es una pregunta, eh, para entender. sí. sí. Eh, eso podría ser eventualmente que dijera, bueno, tu dinero estaba en tu cuenta... Eh, y, se us y fue a tal dependencia del Estado y se usó para tal cosa. Y ahí sabes la trazabilidad. Eso es saber qué pasa con tu dinero. ¿Es eso o es que la cuenta va a estar en algún lugar del Estado a nombre de la persona como está ahora en la FAP? Va a estar en un fideicomiso uh -huh. en el cual el, el dinero, digamos, de cada trabajador vas a poder hacerle la trazabilidad que le tenés hoy. Hay otro aspecto que tener en cuenta también. No, no Lo acá. que pasa es que para, es, es hay, válida hay la aspecto, herramienta. Para, para hay otra... que yo te dejé de hablar, es válida la herramienta del fideicomiso, Pero eso no elimina la expropiación. Pero Lo que no pasa después con ese dinero. No sé por qué eso? Los... Porque no hay expropiación, porque te estoy diciendo que a texto expreso. Porque para. Eh, el... Para generar el fideicomiso es necesario, necesariamente se debe tomar la, el dinero de esas cuentas individuales individuales para aborcarlo al fideicomiso. Después hablemos del desenlace que tiene ese dinero, pero antes hay una etapa previa que es tomar el ahorro de las cajas individuales y generar el fideicomiso. En este primer momento es que se genera la expropiación. ¿O no? Analia, ¿tú sabes en cuántos países se instrumentaron sistemas de AFAP en el mundo? En más de 200 y pico de países. Sí, en un montón, sí. ¿Sabés cuánto? En 30. En 18 de esos países se este, retiraron, se eliminaron total o parcialmente las las AFVAP o sistemas similares. ¿Sabes en cuántos países? Yo hubo no tengo esos datos, bueno, te lo paso, te lo paso. En, en 30 países se instrumentaron y en Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, ¿Pero son todos Bolivia, Hungría, no son Croacia, análogos, Macedonia, Polonia, Rusia, Kazajistán. República Checa y Rumania se retiraron. ¿Sabes cuántos países de estos hicieron juicio a la SAFAP? En cero, en ningún país hicieron juicio. Acá hay otro tema que la iniciativa de la, del plebiscito lo que hace es poner a consideración de la población una lineamientos generales de una nuevo de un nuevo sistema de seguridad social que tendrá que discutirse en el próximo gobierno. Nosotros esperamos que con un diálogo social y donde tiene que tener un complemento desde el punto de vista de la de la ley. Bien. Es decir, acá se definen lineamientos generales y la ley deberá ingresar, digamos, para tener en cuenta eh, otros aspectos que tienen que ver con la integralidad del sistema. Bien, me queda una duda respecto a la AFAP que está vinculada al lucro. Eh, la AFAP dan un servicio, que es administrar los fondos de los ahorristas para hacerlos crecer. Por ese servicio donde los invierten cobran una comisión. Ese es el lucro que el PIT-CNT quiere eliminar, ¿correcto? Sí, yo no tengo la, la definición de la SAFAP, la diste tú, corre por cuenta tuya, yo no defino la SAFAP de esa manera. Pero... Este, este es el lucro que existe, digamos, en la parte de ahorro individual del sistema mixto jubilatorio que hoy rige en Uruguay, pero cuando yo miro la parte del sistema este jubilatorio solidario también identificó que hay lucros que funcionan por ejemplo empresas informáticas que hacen posible que el BPS pueda tener una agilidad mayor a la hora de administrar las jubilaciones le venden software al BPS y por eso el BPS paga una comisión ahí existe lucro Habitab que hace que le paga a las jubilaciones a los jubilados a través de sus redes de, co de cobranza cobra una comisión alta por hacer ese servicio. Pero son servicios. Claro. No se están quedando con plata del dinero para hacer sus negocios. Como pasa con las AFAP. No se... 20 mil millones de dólares inviertan las AFAP en diferentes negocios. Con todo ese, ese ese dinero, lucran en beneficio propio. Es. Eh, Pero cobran no una tiene custo... punto de comparación lo que tú me estás planteando. Un serv... eh, Pero lo que se falta de es que pagan la luz. Sí, pagan. No, a, usted, hay... a usted también le pagan ¿Le la luz. ¿Le venden un servicio BPS. al BPS? ¿Le dan un servicio? Le brindan un servicio claro, cobran por ese servicio. Claro. La FAP. Pero da toda la logística, por... pero entonces toda hay la logística buenos y malos. No, no. Toda la logística para mantener un sistema de seguridad social, es obvio que tiene que pagarse. Lo que estamos hablando de la esencia, digamos, de los recursos de los trabajadores, Me gustaría... de los aportes de los trabajadores que se vuelcan en negocios privados. Me gustaría ir a otro de los puntos de la papeleta, que es el de la edad. Sí. ¿Es una cosa poner en la constitución la edad máxima cuando? los mínima. países mínima. mínima, perdón, sí, la edad mínima que sería, ustedes quieren ponerla en 60, ahora actualmente se ha llevado a 65 eh, gradualmente, no pasaríamos primero 61, 62, así, hasta llegar a 65. Es una cosa poner en la Constitución, dejarla fija cuando normalmente los países tienden a aumentarla y viene dos, dos en una, porque no nos queda mucho tiempo. Eh, ¿Tiene lógica cuando el sindicato bancario EU acaba de firmar un convenio con la patronal, con el Estado, para en su caja personal, la caja bancaria, llevarla a 63, es decir, no a 60. No hay el, una contradicción. El dato bancario no voy a hablar yo, tendría que invitar a un compañero de AEU es que al invitado. cual respeto, respeto muchísimo. Y han dicho este, que... No voy han... A hablar, y no voy a hablar ni okay. de la interna, de lo que pasó, ni, ni de lo que votaron ellos. Lo que sí te digo de la edad, claro que, que tiene, porque también lo que tenemos que desmitificar es que es la constitución. ¿Nos llama la atención acaso que, por ejemplo, haya incluido ahí este, renuncias fiscales del, del, del Estado, digamos, a favor de los colegios privados? Hay una cantidad de cosas. ¿Nos llama la atención que, que, se, que exista, digamos, esa, ese artículo? No. ¿Y por qué no vamos a incluir un derecho de que la gente se pueda jubilar a los 60 años? No estamos diciendo que, se, que hay una obligación. Estamos diciendo que es un derecho. Fíjense, acá hay un punto de contacto con el señor presidente de la República. Antes de, la, de la, en la. Durante la campaña electoral, él decía: Yo no le puedo cambiar la, la regla de juego a alguien que empezó a trabajar pensando que se iba a jubilar a los 60. Ahí tienen. Eh, nosotros pensamos en esa línea. Ah, pero, él claro, después lo convenció, Saldain. Después lo convenció. No, pero eso, lo convenció una persona que llevó adelante un sistema que fracasó. Lo que pasa es que. Pero déjame responder, porque si no. Déjame responder la pregunta que me hace. Está bien. No solo eso, dijo. Si, si quieren, hay que, si, quiere, si queremos elevar la edad que se jubila la gente, bueno, se pueden eh, crear estímulos para que la tasa de reemplazo aumente, digamos, si me jubilo con 65%, que me jubile con 75%. Entonces que la gente, por voluntad propia, se quede hasta los 62, 63, 65, o hasta cuando quiera, porque se ve estimulado, por ejemplo, de esa forma. Eso lo decía el Presidente de la República. Nosotros estamos de acuerdo con ese camino. Bueno. Hagamos algo, propongámosle a la gente establecer como derecho que se pueda jubilar a los 60, porque no todos trabajamos en las mismas condiciones. Hay gente que llega en muy mal estado de salud a los 60 años o que pierde el trabajo muy cerca de los 60 años y no lo agarra y no puede encontrar otro trabajo. Que tenga el derecho de jubilarse y después discutamos qué, qué fórmula puede haber para que la gente se, digamos, tenga estímulo para retirarse este, con más edad. Ahora, una cosa, eso se nosotros puede hacer, acompañamos. Eso, y eso se puede hacer, hacer y lo que nosotros proponemos que a partir del próximo gobierno, con un, a través de un diálogo social, discutamos estos estímulos, digamos, para pero, que no sea. Un, que, no, no es la, necesario ponerlo en la Constitución. La se la puede de... hacer sin ponerlo en la Constitución. ¿Y por qué no se puede? Y, y, bueno, ¿se puede o no se yo puede? Creo que la Porque... Constitución, yo creo que la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Es el ordenamiento mínimo que necesitamos para vivir como un país. digamos. Ahí está. De acuerdo a un modelo de sociedad. Uh -huh. De acuerdo, digamos. A un sentido común democrático, es la, la, claro, claro, la norma de mayor rango. Es eso también. la norma Yo ranco. creo que ese sentido común democrático tiene muchas cosas que están perimidas, porque cada, la constitución es hija de su tiempo. Esta es del año 67, por más que han tenido eh, cambios en estos tiempos, es del año 67. Yo te, les pregunto a ustedes: ¿no es momento de que el sistema político diga, uh -huh. con, diga convoquemos una convención nacional? Este, constituyente para redactar una nueva constitución. Me interesa eso que dijiste, porque, Gerardo sobre... Porque quedamos, quedamos aferrados a lo que este, se estableció en una constitución en el año 67 bajo, claro. en, otra, en otra realidad. ¿no? No, no estamos en un cambio de época que de alguna manera justifique una nueva constitución. Bien, y hablando de eso de cambio de época que justifica actualizaciones, la edad de retiro de 60 años se fijó hace casi 100 años atrás. Allí las personas se jubilaban a los 60, tenían una esperanza de vida de 70, había que pagar una jubilación por 10 años. Hoy la esperanza de vida va hasta los 86, incrementándose más año a año. O sea que hoy hay que pagar, en lugar de 10, hace 100 años atrás con, con la edad de retiro en 60, hay que pagar 26 años de jubilaciones. Por eso estamos dentro de un déficit. ¿Es prudente fijar la edad mínima de retiro en la Constitución impidiéndole al Uruguay ir a recorrer los caminos que hoy recorren la mayor cantidad de países del mundo? Estamos estableciendo un derecho, no quiere decir que todo el mundo se tenga que jubilar a los 60, pero lo que tenemos que preguntarnos es para qué vivimos. ¿Vivimos para trabajar o tenemos derecho a retirarnos, digamos, con salud para disfrutar de nuestros nietos, de nuestra familia y de las cosas que no podemos hacer durante nuestra vida activa? Tú decís, hace cien años se estableció la edad de sesenta años. Cuando la gente se, eh, por supuesto, se moría a los 70. Por supuesto. Ahora hay todo, estamos en medio de un proceso de revolución tecnológica que hace que tengamos un avance tecnológico que tenemos que pensar en qué lo, eh, de qué manera lo aprovechamos. Si es para. Eh, acumular riqueza, digamos, concentrar riqueza eh, de unos pocos o para transformarlo en mejores condiciones de vida para la gente. Yo te digo una cosa, vos me decís que hace 100 años te jubilabas con 60, hace 40 años mi madre lavaba una, en una pileta la, la ropa, hoy hay un lavarropa. Claro, ese esa avance tecnológico, ¿tiene que redundar en que yo trabaje más y, y, me, y me tenga que vivir toda mi vida trabajando o tiene que redundar en que las la personas tengan una mejor calidad de vida? Yo te quiero hacer una, una pregunta más por el lado de la, de la estrategia. ¿no? Está claro que el PIT-CNT quiere estas tres cosas como, como, este, como prioridad. Eh, el Frente Amplio se desmarcó casi en su totalidad de esta, de esta idea, quieren ir por, por otro lado, por el lado de hacer modificaciones a la ley. Eh, en el caso de que el Frente Amplio llegara al poder, hay una ley vigente que tiene algunas cosas seguramente para el PIT y para el Frente Amplio no compartibles, pero tiene otras compartibles. Voy a decir una sola, que es la que siempre me acuerdo como un cambio importante, que es que las personas con síndrome de Down se puedan jubilar a los 45 años y con, y con 15 años de trabajo. Eh, ¿No sería conveniente, estratégicamente pensando en lo difícil que puede ser para el PIT sin el apoyo del Frente Amplio, conseguir... Eh, que este plebiscito salga, el Frente Amplio posiblemente no va a ensobrar, por ejemplo ya ahí este, hay un montón de gente que la papeleta ni siquiera la va a tener eh, ¿no sería mucho más estratégico para lograr cambios acompañar esa idea de hacer un, un, un diálogo social y un cambio sobre la ley vigente? Paula el movimiento sindical y, y las organizaciones sociales del campo popular, tenemos total independencia política y acción de los partidos políticos lo tengo claro esto da por tierra, si se quiere, y voy a, a decirlo despacito porque la palabra es difícil de pronunciar, la caricatura, caricaturización del papi, ¿no? Hablan de, de que uno es furgón de cola del otro. Bueno, nosotros tenemos total independencia. Nosotros le vamos a preguntar a Paula y a, y a la vecina y, a, y al vecino si está de acuerdo con tener el derecho de jubilarse a los 60 años, si está de acuerdo en mejorar las mil jubilaciones más sumergidas y si está de acuerdo en eliminar el lucro de la SAFAP. Y no le voy a preguntar a Paula si vota al Partido Colorado, Cabildo Abierto o al Frente Amplio. Claro. Lo que vamos a decir es, esta es una iniciativa ciudadana que si logramos el, el, el objetivo de lograr el 50% más uno de los votos en la elección de octubre, va, va a ser el punto de partida de un régimen de seguridad social justo y solidario como el que pretendemos. Me queda una muy chica. ¿Qué pasará el día que la situación económica del país no sea tan favorable como para aumentar las jubilaciones mínimas y el gobierno diga, no me da la plata para aumentar jubilación mínima y salario mínimo? Porque si aumento uno de acuerdo a la postura del FITCENET, voy a tener que aumentar el otro. ¿Quién se va a bromar ahí, además de jubilados también trabajadores? Si el razonamiento del gobierno de turno de su momento va a ser, como no puedo aumentar. Las jubilaciones mínimas, mejor no aumento ni salario mínimo ni jubilación mínima. Yo creo que hay que ir a una transformación profunda del de modelo productivo del Uruguay, porque no solo hay problema con las 150.000 jubilaciones que están sumergidas, sino con 200.000 uruguayos que no, tienen, no llegan a fin de mes, no tienen que comer. Es una situación dramática, por lo tanto, tendríamos que ir, por ejemplo, a una reforma. Este, estructural de todo el sistema que pueda no solo contener esta situación sino otras que este, día a día nos golpea como sociedad. Pasa que hay una realidad, por eso los bancarios firman llevar la, la edad a 63 porque la realidad se los impone, les gustaría 60, no lo deben hacer con gusto, pero es la realidad. Entonces, pero eh, vuelvo a repetir, la, no hay lo, nada más la real que de los la realidad. Este, expresar los bancarios. Lo que yo te digo es, nosotros no estamos diciendo, no estamos estableciendo una obligación, estamos estableciendo un derecho. Y además, si toda esa evol eh, evolución, desde el, punto desde el punto de vista tecnológico, deviene en mejora de las condiciones de vida de la gente. Tendría que generar también que, se, que nos podamos jubilar temprano para que los jóvenes también tengan, que haya un gran flagelo también en el de la desocupación de los jóvenes, para que eh, puedan tener acceso al mercado laboral sin tener el taponamiento de la gente trabajando hasta que los 70 o más años. Brevísima, porque tenemos que cerrar. Eh, eh, ¿Quedaron en algo con el tema de el, los sindicatos que no están de acuerdo tengan que hacer o no campaña? ¿En ¿Qué quedó eso? No, no, no. Yo, están, yo estoy seguro. Que eh, vamos a encolumnarnos todos detrás de la, de la iniciativa. El, dentro del movimiento sindical, la, la, las unanimidades son muy poco probables y hasta no son. Yo, a mí no me gustan las unanimidades. Por lo uh -huh. general, se definen las cosas como se definieron, con una mayoría justa hace un mes y sin embargo, con el compromiso de todos, logramos una amplia mayoría y seguramente este, se van, todos los sindicatos van a hacer el máximo esfuerzo para que esta causa llegue a, a buen fin. Gerardo Rodríguez, en ¿Eh? Incluso los que están en contra. Incluso los que están en contra. Gerardo Rodríguez, integrante de la mesa representativa del Pitzenete, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la muchas oportunidad. Gracias, muchas gracias. Muy amable.